sueños hay que merecerlos. Este equipo merece. Siempre es posible hacer algo mejor. No hay límite. Primero, el equipo tiene que estar muy unido. Otra cosa, preparación técnica. Preparación psicológica. Y otra cosa que es muy importante, tener ganas. Ganas ganar, ganas tener medalla. Ganas de estar mejores. Y yo pienso en este momento que este equipo, como puede estar tercero, puede estar primero. ¿Qué sueño? Eso que no se ve nunca, que eso no saben ni los padres, ni la gente. Eso sabemos una niña y una entrenadora. No siempre solo éxito es más bonito. El momento de trabajo, por ejemplo, que me gusta mucho, esta proyección, empezar desde el principio y luego venir a éxito. La belleza es mucho, es todo. La belleza hay que crear. Claro, una niña puede no sentir movimiento, pero por eso nosotros ayudamos a tener esta belleza. Belleza en todo, en un pasito, en cómo sube el brazo, cómo sube la cabeza. Cada pequeña cosa hace luego belleza. Te da ganas de hacer las cosas, seguir a sus sueños. Y yo pienso gimnasia rítmica es un deporte que muchísimas niñas tienen sueño de hacerlo bien. Y entrar en equipo y tener resultados y soñar de medallas. Nosotras siempre soñamos, vamos a soñar con un metal y vamos a trabajar para poder estar ahí arriba y estar de los mejores equipos. Hace unos años, 3 años en un equipo nacional, ya era duro aguantar un ciclo olímpico. Estamos hablando que ellas están aguantando ya 2 ciclos olímpicos. Muchas veces tienen muchísimos dolores y saben que tienen que hacer el trabajo, aunque les duela muchos días hasta lloran por esta carga de trabajo, pero es que nuestro deporte es así. No se puede parar. Han llegado a entrenar incluso con escayolas. Soy Alejandra Quevedo. Soy capitana del conjunto español de gimnasia rítmica desde el año 2011. Soy de Alicante y entré en el equipo nacional en el año 2008. Soy Sandra Aguilar Navarro. Soy de Madrid y tengo 23 años. Soy Lourdes, tengo 20 años y soy de Córdoba. Soy Artemi Cabello, tengo 21 años, soy de Grecia. Me llamo Elena López de Naches, tengo 21 años y soy de Valencia. Soy Lidia Redondo, tengo 23 años y soy de Granada. Hemos subido peldaño a peldaño, desde abajo. O sea, no todo ha sido como lo que estamos consiguiendo ahora. No todo han sido medallas. Creo que ahora estamos sacando la recompensa a eso, a esa paciencia que hemos tenido. Cuando piensas que ya no puedes más, que ya lo has dado todo, siempre hay algo, siempre se puede más. El año justo antes de una Olimpiada, ahí es cuando los medios se empiezan a acercar más. Y todo el camino que llevamos detrás, que es lo que nos lleva a esa Olimpiada, nadie lo ve ni lo reconoce. Duele, la rítmica duele.
el dolor se puede domar. Se doma con las ganas. No poder competir es lo peor. Y sí que es verdad que tienes que hacer ejercicios que son antinaturales para que sea estéticamente bonito. Lo que hacemos lo hacemos con toda nuestra pasión, nos dejamos la vida en cada instante. Por desgracia, le dan más importancia a quien le regala un pijama a Messi que los éxitos que se consigan. Me gustaría ver a más de un futbolista cogiendo la cinta, cogiendo las mazas y hacer lo que nosotras hacemos. Que sales ahí con toda la emoción, o sea, era nuestra primera medalla desde hacía muchísimos años y sales pues y te esperas el aeropuerto lleno, ¿no?, con banderas. Entonces sales y te quedas como, bueno, estaban mis padres, que eran de Madrid. Llevas muchos años trabajando para ese momento justo, esos 2 minutos y medio. Ahora realmente sabemos que podemos conseguir una medalla y sí que te... ¿Tienes esa presión? Yo tenía 12 años, era una decisión complicada porque Madrid de Granada está bastante lejos y no era cuestión de un mes, 2 meses, no, era un tiempo indefinido. Y el momento de despedida fue un poco como quiero quedarme, pero sé que se van mis padres y que ya no los voy a ver más. Y entonces me hizo un nudo en la garganta, bueno, que el nudo se me está haciendo ahora de recordarlo. La pasión en el mundo de la gimnasia para mí es implicarse al 100% y más. Siguientes generaciones no tienen que bajar, tienen que ir arriba y más arriba. Y España merece, estas niñas merecen porque tienen su belleza, tienen talento y mucho trabajo. Sería como el broche final, conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. Tenemos que soñar y cada generación puede estar mejor. Brindaría porque sea un gran año lleno de éxitos para este equipo y que todo salga como tiene que salir en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por el deporte y porque el año que viene sea dorado, en todos los sentidos. El dolor es temporal y la satisfacción para siempre. Amor a este deporte.